Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este Benidorm a debate. Cada miércoles a partir de las 10:30 de la noche entramos en sus hogares para hablar de temas de actualidad, de lo que está pasando en Benidorm. Y hoy, como acabamos de finalizar hace dos días ese puente de la Hispanidad, ese puente del Pilar, pues ¿qué toca? Hablar de turismo. Y para ello tengo conmigo a dos expertos en la materia. Por un lado, al presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos, Miguel Ángel Sotillo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y por otro lado, a Roc Gregori, experto en turismo y ex un montón de cargos, ex subsecretario autonómico de turismo, y que, bueno, además tengo que felicitarle porque el pasado jueves recibió ese premio Ciudad de Benidorm, que supongo que para usted será un orgullo. Una verdadera sorpresa y también una ilusión, la verdad. Bueno, vamos a hablar de lo primero para comenzar, de ese puente de la Hispanidad, de estos cuatro días que hemos tenido en Benidorm y donde, a pesar de las predicciones meteorológicas, el tiempo ha sido fabuloso. ¿Cómo valoráis? ¿Cómo ha estado Benidorm estos días? Lo primero, alegrarnos de que hayan fallado con la previsión del tiempo en nuestra ciudad, que no en el resto de España. Y la verdad es que el puente tenía mucha demanda desde hacía tiempo. Nosotros en apartamentos hace ya bastante tiempo que no había prácticamente disponibilidad, y luego la última semana, como siempre, españoles de última hora preguntando, llamando, mandando correos, y ya prácticamente no quedaba nada, ha estado casi al 100%, salvo algún día suelto que no puedes cuadrar o alguna anulación de última hora, que también con competiciones de última hora la mayoría de los asociados han podido ocupar. Además, hemos visto un Benidorm muy, muy lleno, ¿no? Empieza a verse cierta alegría. Sí, yo creo que, sobre todo desde fuera de la industria, los que estamos, que no llevamos ningún negocio de alojamiento, pues hemos notado una gran afluencia. Debe de haber una gran ocupación, porque si no, no podía haber esa gran afluencia. Es que el 100% es difícil de adquirir. Solo con que a uno le falle una persona, ya no es el 100%. Por lo tanto, óptimo y muy, muy, muy rentable el puente. Sí, yo creo que los españoles van sintiendo, por lo menos, impresiones a mejor. Y eso se nota. Y las predicciones meteorológicas, lo comentábamos antes fuera de cámara, nos fallan mucho aquí a Benidorm. También nos hacen igual un poquito de pupa. La verdad es que Benidorm es especial, lo hemos comentado todos siempre cuando nos preguntan. El microclima que tenemos y las montañas que nos rodean nos hacen tener una temperatura y una predicción meteorológica totalmente diferente, incluso de los pueblos de al lado. Entonces, como hablan por zonas, nos meten en el mismo saco, y sí que es verdad que ha habido épocas en las que la mala predicción meteorológica nos ha hecho daño, en que gente no ha reservado o había anulaciones que luego no podías cubrir. La verdad es que este año no ha pasado eso, a pesar de las predicciones, y la ocupación, como dice Roc, excelente, sin hacer ofertas, que no era lo que estaba pasando estos últimos 4 o 5 años anteriores, y la verdad es que yo creo que el sector, en principio, está bastante, bastante satisfecho. Los hosteleros, pues me imagino que también, porque se veía gente en las calles. Gastarán más, gastarán menos, pero gente consumiendo y gente saliendo, había sitios donde no había manera de cenar. Eso le iba a comentar. Una de las asignaturas pendientes estos últimos años era la rentabilidad. Veíamos Benidorm más o menos con gente, pero tanto desde los apartamentos, los hoteles, los campings, siempre se han quejado de esa falta de rentabilidad. ¿Eso es real? Sí, ¿cómo está la cosa? Es real, porque la única, cuando la gente no tiene renta disponible para gastar, si tus precios no le permiten salir, o adecuas tu precio a lo que ellos pueden gastar, o ellos no pueden venir. Entonces, hemos hecho todos una gran inversión en reconvertir la estructura de costes de nuestras empresas, intentando mantener el mejor servicio, la mejor calidad posible, para poder optar a esos segmentos de mercado que no eran clientes diferentes, sino que por unas épocas concretas, como estábamos en España, el nivel de renta y la disposición de renta para gastar en turismo había decrecido, y era la única manera de poder mantener que siguieran siendo fieles a Benidorm. Sí, de todas maneras, entrar en el tema de la rentabilidad es muy delicado, porque cada empresa puede tener su rentabilidad en un nivel diferente. No es lo mismo la recaudación que la rentabilidad, sí, por porque supuesto. Puedes tener una,
unos costes de explotación muy bajos, o te los sabes arreglar para tenerlos bajos, y entonces con el mismo ingreso es más rentable. Una cosa está clara, si no vienen, no hay ni rentabilidad corta ni larga. Y teniéndolos aquí, los de fuera, no podemos medir cómo les va a los demás. A veces por las caras se les nota, pero sí. Naturalmente es más difícil rentabilizar con rentas cortas que con rentas largas. Y si la gente tiene un poco de alegría, un poquito. A veces es cuestión de 50 euros más disponibles. Eso sí, ya da, poder salir a tomarse una cervecita. Eso ya da otra marcha diferente. No, más de los 50 euros. Parece que tengan más. Solo tienen 50, pero parece que tengan más porque tienen más alegría, más vitalidad, otra posición, otra postura. Y eso es agradable siempre. El negocio que está vivo y que da siempre es mejor. Yo quería tratar un tema que ha sido polémico a lo largo de los últimos meses. Se ha creado incluso una comisión en el Ayuntamiento de Benidorm. Me hubiera gustado que estuviera aquí el presidente de los hoteleros, Antonio Mayor, que no ha podido estar a última hora, con el tema del todo incluido. En estos últimos meses hemos escuchado apartamentos, hemos escuchado campings, hemos escuchado incluso a los empresarios de la zona inglesa, que son unos cuantos, criticando ese todo incluido. Yo no sé cómo veis la cosa. La semana pasada se reunió la comisión que se creó en el ayuntamiento. ¿Cómo está afectando realmente a Benidorm? ¿Cómo está afectando al resto de estructura, al resto de segmentos que no son los hoteleros en la ciudad turística? Pues hombre, nosotros desde el aspecto de los apartamentos, el todo incluido, no nos influye en tanto en cuanto nosotros no damos servicio de hostelería. Lo que sí que entendemos es que una ciudad, Benidorm lo entendemos como un resort en sí mismo. Entonces, dentro de este resort, hay hoteles, hay apartamentos, hay campings, hay hostales y luego hay una amplia variedad de servicios gastronómicos y de oferta complementaria que se nutre de ese tipo de turistas que vienen en tanto en cuanto vengan más en todo incluido, presumiblemente, no siempre pasa así, van a tender a consumir menos fuera del hotel porque tienen incluido todo tipo de consumos dentro de su alojamiento. Ahora bien, a partir de ahí, pues habrá que ver cuánta cantidad hay de todo incluido, porque partiendo de la idea de que es lícito, es legal y es un derecho que tiene el hotelero a comercializar como él quiera. Eso, por nuestra parte, es indiscutible, ¿vale? Es el modelo que más nos puede interesar a la larga, si eso se sigue expandiendo o no. ¿Tienen intención los hoteleros de que eso se siga expandiendo o no? En vez de hacer ese modelo, ¿habría alguna manera de sinergia entre hoteles y hosteleros para dar ese tipo de servicios en lo que es el resort Benidorm? Son ideas que a lo mejor convendría explorar y podrían ser muy interesantes para la ciudad, para los turistas, para los hoteles, para todos en general. Pero vamos, los hosteleros me consta que tienen una idea muy diferente y los hoteleros también. Pero vamos, insisto, es su derecho, no es nada ilegal y lo único es, pues, a algunos ciudadanos exponerle a su ayuntamiento lo que les parece respecto al tema. Sí, yo, así en principio, para empezar, tenemos que pensar que averiguar qué es lo que está pasando en cada segmento de nuestro mercado, pues es interesante, aunque no sea para poder hacer nada, porque en este caso, como dice Miguel Ángel, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Es un mercado libre y no hay ninguna planificación sobre qué puedes vender y a quién. Pues tú vendes lo que te compran. En realidad, el todo incluido, como cualquier otra cosa, existe porque hay alguien que lo compra. Como existen clientes para apartamento turístico, por supuesto, legalizado, y también para los no legalizados existen. Por desgracia, pero bueno, poco a poco aprenderán. Como existen para camping y como existen para hotel. O sea, si hay clientes que quieren algo, pues lo compran. No es que el hotelero elija y diga, voy a hacer todo incluido que me gusta más. No, si tiene alguien que se lo compra, pues se lo vende. Eso por un lado, y diríamos, pues no pasa nada. Pero yo creo que sí que pasa. Yo creo que sí que pasa cuando ponemos en marcha comisiones inútiles, que no llevan a nada, y dice, bueno, pues no pasa nada. Sí que pasa. En los medios especializados de turismo, sobre todo los escritos, lo que se ha leído últimamente es Benidorm
se apunta como Barcelona y Madrid, cuyas alcaldesas, en este caso alcaldesas en femenino, han paralizado el desarrollo del turismo, y Benidorm también se plantea elegir otro tipo de turista porque tampoco le gusta el que tiene. Entonces yo creo que no es bueno que a Benidorm, que se vende de otra manera a otro público, le llegue los ramalazos que puedan llegarle a Madrid y Barcelona, cada cual que aguante su vela. Nosotros, con esta simple comisión, los medios, digo, especializados, nos han metido dentro de ese paquete. Y no es bueno que nos metan. Nosotros tenemos nuestro paquete, nuestro cajón. Dejémonos como estamos. Sobre todo porque es inútil. Con todo esto, bueno, también tenía que estar los bares que no haya más en tal calle, o las peluquerías que pongan menos o más de 10 peluquerías no puede haber en ese barrio, y así tanto y tanto. Estamos en una economía libre de mercado y puede haber los que quieran. Los hoteleros también quisieran que no hubieran bares fuera, eso es lo que quieren, para que todos consuman dentro. De hecho, los hoteleros siempre se han esforzado, siempre, desde que se han creado esta industria, en que el cliente no se le vaya. Y por eso han montado bailes nocturnos, orquestitas, animación, para que el cliente no se le vaya. Pues eso es lo que queremos todos. Y unos lo hacen vendiendo más barato, otros lo hacen atendiendo mejor. Ahí está donde uno tiene que defenderse. No estudiando una cosa con el fin, supongo, de regularla o de limitarla, porque con la regulación viene la limitación. Y eso ya empezamos a entrar en un terreno muy peligroso. Porque si limitamos todo, ¿por qué no lo demás? Entonces, vamos a dejarlo como está y compitamos diferenciándonos, dando cosas que no da la competencia, con un precio adecuado. Algunos a lo mejor solo tienen el precio para hacerlo. Bueno, pues con lo que tengas. Porque si no, entrar en regulaciones es que no nos toca. Miguel Ángel. Si es que, igual que Roca ha dicho, de lo que yo he comentado, poco hay que añadir, de esto mismo estamos en la misma tesitura. Yo creo que opinamos más o menos parecido. Regular, eso es muy complicado, es imposible. También es verdad que los medios tienden a magnificar según qué noticias por su propio interés, porque eso vende. Claro. ¿Vale? Porque nadie ha dicho, que yo recuerde, que se va a prohibir tal tipo de cliente, ni se va a promover ningún boicot a nadie, ni hotel, ni cliente, ni turoperador, ni nada. Claro. Entonces la cosa es porque tampoco se puede, ni es el ánimo ni la idea que a mí se me ocurra que haya podido ir por ahí. Pero bueno, también conociendo cómo ha ido en sitios donde el todo incluido ha ido expandiéndose cada vez más, pues sí que es verdad que sí que afecta a los destinos. Es difícil que en Benidorm, con tantos clientes, con las plazas hoteleras que tiene con respecto al total de la gente que se aloja y tal, pueda llegar a una influencia tan grande como esa. Los hosteleros pues se quejan y su vía de escape es esa, que podría haber sido cualquier otra. Yo sigo insistiendo que a lo mejor es más fácil hacer una actividad coordinada o crear un producto conjunto entre hoteles y hosteleros para ofrecer algo diferente, que sea un todo incluido dentro del resort Benidorm, que eso sí que no lo puede igualar ningún otro destino, y si lo quieren hacer les costaría mucho tiempo. Y el que pega primero, yo creo que Roque está de acuerdo, pega dos veces. ¿Por qué no hacemos una nueva experiencia que sea comer o cenar fuera? Vender en un hotel la cena fuera, acordando una cena con un precio bien, adecuado, con un restaurante donde la gente a lo mejor pues tenga que ir vestida, con corbata, o con chaqueta. Una nueva experiencia, fiestas temáticas. Una nueva manera de pasar la noche. Pero claro, ni el hotel quiere que se le vaya, ni el cliente quiere ir porque su pensión completa, por lo menos, la tiene pagada, y el restaurante dice que no lo da gratis. Entonces, bueno, pues hay que trabajar, ahí hay mucho para trabajar. Y vamos a crear una nueva experiencia. Salir por la noche, traducido al idioma que sea, y que la gente aprenda que fuera del hotel se puede pasar muy bien, pero tienes que dar algo que no le des en el hotel. Si se lo das en el hotel, pues ya lo tienes pagado. ¿Pero eso lo veis viable? ¿Llegar a un acuerdo? Porque es difícil. Es difícil, ¿no? Es difícil, pero tenemos que recordar que desde los principios del turismo, Benidorm ha sido pionero en inventar, crear y promover un montón de actividades y de paquetes y de tipos de servicio que en otros sitios no existían y que luego se han exportado al resto de destinos competidores.
porque todo eso rock lo has vivido. Hombre, y que luego han dejado de existir aquí. Y luego han dejado por de existir ejemplo, aquí. Por ejemplo, en Benidorm, que nunca ha habido flamencos, aquí había dos o tres sitios donde había baile tablao. Y folclore flamenco. Tablaos. Porque sí. Tablaos y cosas así, y en las salas de fiesta también había mucho flamenco. ¿Por qué? Pues porque el cliente que venía buscaba, oh, ¿dónde flamenco? Y los de Benidorm se inventaron, los de Benidorm que entonces se inventaron, pues flamenco. Y el cliente decía, ah, oh, flamenco en Benidorm, y tú decías, aquí, pues sí. Luego ha pasado, ya no hay flamenco. No lo pide, pues tierra. El barbacoa, los barbacoas. Pues también fue una experiencia diferente. También era dar de cenar a unos que ya lo tenían todo pagado en el hotel, con una experiencia diferente, de una manera diferente. Y tuvo un éxito rotundo. Ahora, y era la, beber y comer a pantagruélicamente. Sí. Bueno, ahora eso ya no atrae, pues ya no existe. Y así es, eso es uno de los secretos de Benidorm, de ir evolucionando, evolucionando y remozándose. Se podría intentar. ¿Qué hace falta? Un tipo de emprendedor, que tampoco lo veo, que sea capaz de mover todo eso. Y yo creo que una de las pérdidas en todo este sistema nuevo de la intermediación vía internet y todo esto, se pierde en la cadena que construye, distribuye y consume el producto turístico, se pierde un eslabón. Solo existe el que lo construye y el que lo consume, porque el intermediario es una red. El prescriptor profesional que existía, que era la agente de viajes. Que se la buscaba el agente de viajes. Pero el agente de viajes de verdad. No existe. Y ese es el que se buscaba y decía, voy a organizar una excursión con burros al Algar. No había burros en el Algar, pero se lo inventó. Trajeron burros, pusieron burros por toda Andalucía buscando burros, y en Algar había burros, y luego en Finestrat, y en Guadalest. Pues han desaparecido, ya no hay burros. Pero lo malo que veo yo es que ahora no hay ese osado, atrevido, voluntarioso y arriesgado que diga, voy a hacer algo, que esto va a ser la pera. Mire qué raro es esto, y que lo lance. Con este nuevo sistema de funcionamiento del producto turístico, se ha perdido ese eslabón. Internet te ayuda mucho a comprar lo que buscas, pero no a construir cosas nuevas. Tú lo compras más fácil, incluso más barato, llegas mejor, pero solo compras lo que hay en el escaparate. Y ese agente de viajes de antes te organizaba cosas que no estaban en el escaparate. Y ese no lo tenemos ahora. Volvemos a lo que está tan en boga. Ese es el valor añadido que aportaban y que ahora también en parte, por algunas agencias, se ha perdido, no en todas, afortunadamente. Ha comentado Rogan de someramente, ya que le tengo aquí, vamos a comentarlo un poco, el tema de los apartamentos ilegales. Es la lucha constante, ¿no?, desde Aptur, esa lucha contra los apartamentos ilegales, y además, dando una vueltecita de tuerca, muchas veces cuando se habla de apartamentos ilegales, se les mete a ustedes, a todos, en el mismo saco. Partiendo de la idea de que la afectación de que existan apartamentos no reglados y que no cumplen con la legislación afecta a todos, mayormente a los apartamentos reglados, pero afecta a todos, afecta al destino, porque cuando alguien tiene un problema y no se lo solucionan, es que en Benidorm me ha pasado esto. No es que yo he ido a un particular o he ido a una empresa que no estaba en condiciones y me lo ha hecho mal, sino que en Benidorm me ha pasado esto. Y perdemos un montón de dinero gastado en promoción y esfuerzo de trabajo, de hacerlo bien, todos los integrantes del sector turístico en la ciudad, por culpa de unos pocos. Luego otra cosa es que hay un montón de gente que alquila impunemente, que genera un montón de dinero, que no paga ningún impuesto, que sí que es verdad que esas personas, una buena parte, no tienen contratado ni dado de alta a quien les limpia, a quien les repara, a quien les adecua los apartamentos para el siguiente cliente, y todo eso nos cuesta a todos del bolsillo para jubilaciones, para mantener servicios básicos, para dar servicios de cobertura social a quien lo necesita, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos hace mucho daño porque directamente el que se aloja en un apartamento de este tipo sí podría alojarse en el nuestro, pero los costes que ellos soportan efectivamente son mucho menores que los nuestros. Sí, sí, ahí hay una clara desventaja para los legalizados, para entendernos, porque ellos pasan por encima de muchos de los costes, que a mí me preocupan,
siempre me han preocupado, pero me preocupa más lo que decía Miguel Ángel al principio. Lo de perseguir la liquidación en Hacienda de sus beneficios, pues podría ser hasta fácil, porque eso es cuestión de inspectores y de Hacienda. Bien, pero lo otro es lo que yo veo más difícil y más peligroso, es que no hay garantías de cumplimiento, de la calidad, de lo que se promete al cliente, que en la normativa de turismo sí que existen garantías para garantizarte eso. Y tú, aunque tú declares, tú has alquilado tu apartamento y declaras en el impuesto sobre la renta lo que has ingresado y está bien, dice, vale, bien, no sé, ese dinero se cotiza. Pero ¿quién garantiza que tú cumples con lo que has prometido al cliente? Tienes que ir al juzgado a querellarte dentro de 3 años para que salga que le tienes que devolver 50 euros a un señor. Bueno, eso es inviable. Sin embargo, en turismo, si hay una normativa con unas inspecciones, con un tipo de expediente rápido en el que no tiene ni que personarse continuamente el denunciante para que se persiga, se cuide y se haga cumplir con lo que se promete. O sea, ahí es donde yo veo que es donde más perdemos todos, como diría Miguel, ahí perdemos todos, hasta los que no estamos en ese negocio, porque coge mal nombre la población, el destino, destino turístico. Y por eso, cuando yo a veces he dicho también, bueno, por lo menos que declaren, el mal sería menor, pero lo otro seguiría sin solucionarse, seguiríamos sin tener una oferta garantizada, con garantías, mejor dicho. Y los demás sí que lo hacen, y estos lo hacen sin garantía. Y eso es una pena, porque es jugar con ventaja y además pudiendo perjudicar a terceras personas, que son el resto, aunque no sea del sector del alojamiento, aunque sea del supermercado, estás perjudicando todo el nombre del destino. Pues es que Benidorm somos todos. Cualquier cosa que cualquiera de nosotros hagamos mal con respecto a nuestros visitantes, antes o después nos va a terminar influyendo a todos. Queramos o no. Pensemos que sí o no, es una falacia, va a pasar. Hablan de Benidorm, me ha pasado esto, nosotros, por desgracia, este verano, a partir del 15 de junio hasta casi finales de septiembre, hemos atendido entre los 32 asociados que tenemos en Aptura actualmente, una o dos familias todos los días que habían venido y el apartamento no estaba en condiciones, no se lo podían poner en condiciones, llegaban y estaba alquilado, y les ofrecían alternativas o no se las ofrecían, o simplemente el apartamento ni existía y habían pagado un dinero a cuenta. No es ya el problema que te crea, es que cuando vuelven a sus lugares de origen, el boca a oreja que pueden hacer, es peor que si se pone alguien aquí a decir barbaridades. Es una pena, te tira por tierra el trabajo de todo el año de todo el sector y de las administraciones públicas. Ese es uno de los problemas que cuesta mucho más dinero que simplemente lo que dejan de ingresar. El tener, pertenecer a una marca, tiene sus ventajas, si tiene prestigio, pero tiene sus desventajas si tiene perjuicios. Por ejemplo, ahora tenemos el ejemplo de Volkswagen. Las ventas no solo han bajado en los motores Volkswagen, sino en Audi, en todos los segmentos que tiene ese grupo, en Seat, en Skoda, en todos los que son del grupo, todos han caído las ventas y van a caer más seguramente. ¿Por qué? Porque comparten una identidad, una marca, y todos no lo han hecho mal, pero se les lleva a todos. Incluso, yo creo que afectará incluso a la industria automovilística alemana, porque hoy los alemanes, con los serios y los formales que decían que eran, mira lo que nos han hecho. Bueno, pues entonces eso hay que controlarlo, hay que garantizarlo, lo que pasa es que no es fácil, y ahora tenemos otra cosa disfrazada por ahí con el tema de la economía colaborativa esta, que eso, ahora a ver cómo se regula, yo no sé, a mí que no me busque, no lo van a buscar, pero es que es muy difícil, y ahí sí que puede no existir nada, porque es que no está ni el dueño delante, ni nadie, llega a extremos de alquilar gratuitamente tu sofá, para que la gente duerma en tu sofá de tu casa, gratis. Entonces dices, es que esto no tiene defensa, contra eso, ¿cómo vas?
Y eso antes pasaba de uvas a peras. Pero ahora, con las redes sociales, crece a millones por día. Exponencialmente. Entonces antes de, yo me sé un truco. Ahora el truco lo sabes tú y enseguida lo sabe 1 millón de personas. Y esto vamos a ver cómo se ataja, ¿eh? Lo veo muy complicado. Bueno, siempre está lo mismo, haciendo cosas diferentes. Claro, si tú le das algo parecido a un sofá, estás perdido. Tiene que ser muy diferente. Tu sofá tiene que ser muy diferente al del otro. Pero no hay otra salida, porque viene muy fuerte. Y la gente, con su disposición de que eso queda moderno, queda cool, ir porque es de gente joven, es incomodísimo, claro, pero bueno, les cae bien. Eso es un peligro muy grande. Para la industria arreglada, claro, la industria que funciona. Sí, porque para vosotros Internet es la herramienta fundamental actualmente, pero lo que está comentando Rock tiene unos peligros importantes. Esto es como toda la vida. Todas las cosas tienen su parte buena y su parte mala. Internet pues te permite llegar a un montón de sitios que antes no podías, tenías que estar más en manos de intermediarios, pero es que es muy fácil para cualquiera en Internet poner un anuncio igual que lo haces tú. Y no tiene por qué ser verdad lo que ellos dicen, tampoco tiene por qué ser mentira, ojo. Pero el problema es que este tipo de portales dan una presunción de veracidad y crean una marca propia que parece que es igual que la que da la Generalitat Valenciana a través de Turisme en los portales en los que nosotros salimos. Y eso no es verdad, en absoluto. Sí que es verdad que hay gente que tiene apartamentos dados de alta en turismo y además sale en alguno de esos portales, pero la gran mayoría no. Cabe recordar que cualquier apartamento, cualquier alojamiento que se anuncie en Internet o en cualquier anuncio de periódico tiene que llevar la matrícula de inscripción de la empresa o de la inscripción de ese apartamento concreto. Es obligatorio por la normativa. Y si no, es el derecho del consumidor pedirlo y puede llamar a Turismo para confrontar que esa matrícula corresponde con esa dirección y ese apartamento que le ofrecen. Y es importante que el público lo sepa, porque es la única manera de ofrecer una garantía, público, una seguridad. El tenía que exigirlo. Claro, pero de eso. Lo desconocen, muchas veces lo desconocen y piensan que como sale ahí, debe de existir. Y no es verdad, no todos los portales de economía colaborativa corroboran todas esas cosas. Se fían mucho de primero lo que dice el propietario o el supuesto propietario que lo alquila, que se están dando casos. Ya sabes quién es. Se están dando casos de inquilinos que han alquilado un apartamento mediante la ley de arrendamientos urbanos y están subalquilando las habitaciones a través de estas plataformas cuando en su contrato explícitamente prohíbe el subalquiler, subarriendo, cesión total o parcial de la vivienda. Con lo cual, el propietario no puede hacer nada, el inquilino está haciendo una actividad ilícita, por lo menos en Comunidad Valenciana, porque está tipificada en el decreto y prohibida como tal, y las multas van a ir al propietario. El propietario no tiene culpa y no puede hacer nada, porque mientras el inquilino le pague la renta, un juez tampoco lo va a desahuciar. Tiene que demostrar que incumple el contrato, que subalquila, y como no hay papeles, es prácticamente imposible. Y eso cada vez se da más. Echa la ley, echa la trampa. Nos vamos a marchar un momentito a una pequeñísima pausa y enseguida volvemos para hablar de ese anuncio que realizaba la pasada semana la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, sobre Benidorm, que va a ser el primer destino inteligente, decía, de España. Y también quería hablar con vosotros dos sobre la situación de la escena urbana en Benidorm, porque sí es cierto que la empresa privada ha realizado en los últimos años muchas inversiones, pero la escena urbana de Benidorm todavía deja mucho que desear. Será nada, en un momentito, enseguida estamos de vuelta. Seguimos aquí en 12TV Marina Baixa, en este Benidorm a debate, con nuestros invitados de hoy, hablando de turismo. Y os lo comentaba antes de marcharnos a esta pequeña pausa, la escena urbana de Benidorm, las inversiones que se han hecho desde el sector privado, que parece ser que no se acompañan mucho con las inversiones realizadas por la administración pública en las últimas fechas. ¿Cómo veis Benidorm actualmente?
¿Qué se puede hacer, tú, Roc, como bueno, ex representante de la administración pública? Sí que es cierto que se ve ahí un desfase considerable. Sí, está claro que Benidorm, como diríamos, la parte pública, la parte de el arreglo de las calles, para entendernos, la escena urbana no ha evolucionado a la vez que ha evolucionado, al mismo nivel que ha evolucionado, los alojamientos. Ojo, los alojamientos, no toda la empresa privada, porque me sé algunos comercios que no están mejor que la calle donde están ubicados. Y esos mismos comercios, por ejemplo, que es lo que más transmite imagen al público, más que la calle, es el comercio, las fachadas, los bajos comerciales. Los retranqueos. Aquí se ponen retranqueos y en otro sitio no, es igual. El que llega, el que ocupa la fachada, es el que da carácter a la ciudad. Y si aquí nos diera por hacer unas avenidas impresionantes de mármol con los bordes de oro, los bordillos de oro, y luego voy y lo entierro de unos productos comerciales que tapan eso y además no valen nada y son despreciables en sí porque no aportan nada, pues no hemos hecho nada. O sea, que todas las empresas no lo están haciendo, no lo han hecho. Muchas ni lo han hecho y además yo veo que van a poner muchas pegas para que se pueda resolver algunos de los problemas que se dan en la vía pública. Lo que tú decías de los retranqueos. El primero que está en contra de que desaparezcan los retranqueos, porque dicen, hay que resolver el problema de los retranqueos. ¿De verdad queremos que desaparezcan? ¿Cuántos hay que quieren? Los que tienen un bajo, no quieren. No. Y harán lo que sea para que no desaparezca. Y entonces, pues nos estrellaremos, porque tienen una cosa legal en la mano, que no van a soltarla. O sea que, en definitiva, la administración tiene que hacer, pero es que tiene que haber voluntad global en el municipio, en la escena urbana, para aprovechar esta escena urbana. Si tú llevas un traje precioso y no te duchas nunca, pues no vas limpio, por mucho que le des. Entonces aquí es lo mismo. Es verdad, y eso hay que reconocerlo, que el ayuntamiento, que en algunos momentos de su historia, Benidorm, tenía a gala que cada máximo cada 2 años había una nueva obra que aportar a la escena urbana. O era el Paseo de Levante, o era la Avenida del Mediterráneo, o era otras cosas. Y ahora, si quitamos el Paseo de Poniente, llevamos 25 años que no hay aportación de una gran obra, de esa que sorprende el que se ha ido y cuando vuelve al año siguiente, uy, mira, ay, esto no lo veo, joder, lo han hecho hace 4 días. ¿Tal? Eso se ha perdido. Y eso no es bueno porque no sorprende. Y en servicios como el del turismo tienes que sorprender, tienes que agradar y dar un poco más de lo que la gente se espera. Y eso hoy ni se puede hacer, ni hay economía suficiente para hacerlo en el ayuntamiento, opino yo. No sé si la habrá, pero yo creo que no. Habría que dejar de hacer otras muchas cosas que para muchos son prioritarias. Entonces el visitante se queda pues a lo que le llegue. Vamos a ver, la escena urbana ha ido. No se trata solo de inaugurar obras nuevas, sino que además tienes que tener previsión de mantener y actualizar las que ejecutas. Y pienso que muchas veces vamos a hacer un parque. Ya, pero el parque hay que tener presupuesto para mantenerlo. Y cada 3 o 4 años o 5 años le pongo unos columpios nuevos. O ahora hago un área de picnic. O ahora hago una pérgola para que cuando dé el sol se pueda pasear por debajo. Es el mismo parque, pero diferente. Tenemos que recordar que nuestros clientes, nuestros turistas, tienen un índice de repetición muy alto. Si tú repites y siempre está igual o peor, te desencantas. Mientras que si este cliente viene, y no todos los años porque es imposible, pero en cada uno de los parques, en cada una de las avenidas, vas haciendo pequeños cambios, por lo menos visuales, la percepción del que viene es que se ha hecho algo. Es que algo ha cambiado, es que la ciudad está viva, tiene feeling. Y eso ahora mismo yo no lo ve el turista y tampoco lo percibimos los ciudadanos. Yo entiendo que igual que ha habido restricción presupuestaria
para las empresas, las ha habido para las sí. administraciones, pero hay que ser creativos en ese aspecto, y si bien no se puede remodelar toda la avenida del Mediterráneo, pues a lo mejor se puede hacer algún tipo de cosa, como he comentado, que sea una inversión a coste no desmedido y simplemente sorprenda al cliente que ha vuelto a venir a la ciudad. Porque hacer 2 kilómetros 200 de avenida por 4 carriles más mediana, más las aceras, eso son palabras mayores, pero en mayúscula, grande, grande. Entonces hay que entender que no. Luego hay muchos barrios que simplemente de limpieza... Yo lo he escuchado mucho a los turistas que bajan a la playa, ¿no? Benidorm está sucio. Benidorm está sucio, y luego los turistas se dejan mucho. En sus ciudades son más limpios y aquí son más guarretes. Entonces es el hambre y las ganas de comer. O por lo menos es una percepción personal. Porque ves gente que extranjera que no te cabe que haga eso en sus países, y aquí sí lo hacen. Y los ves en la calle hacerlo. Que si el chicle, que si el cigarro, que si aguas menores, que si... Entonces, claro, por favor, sí, sí, la calle no está bien limpia. Tiene usted razón, nosotros tenemos que mejorar, pero usted échenos una manita. O sea, no se comporta uno igual en su casa que en la vía pública. Y más lejos, que no te ve ni te conoce nadie. Eso es un problema, ¿no? Es un problema. Pero vuelvo yo a repetir lo mismo. Vale, renovemos la avenida del... No, no me refiero a Mediterráneo, lo he puesto como ejemplo, pero cualquier plaza, sí, sí. Cualquier plaza, el Parque de la Higuera, cualquier... zona donde los jóvenes, los niños, las familias con niños puedan llevarlos de disfrute, que no sea solo una playa, donde las personas mayores puedan pasear o sentarse a echar una charla, una partida, algo, no sé. Pero te coges uno de esos sitios, un trozo de Mediterráneo, lo vamos a renovar, lo vamos a hacer de rechupete, y va a permanecer los retranqueos igual, y los productos que venden en eso estamos de acuerdo. Lo mismo y tal, dice, pues casi estaba mejor tapado. Es que hay que hacer menos espacio, menos trozo, ¿vale? Pero un poco más integral, un poco más tocar todos los palos que se dan ahí, porque si dejamos alguno es una pérdida de oportunidad de dar una visión diferente. Y eso cuesta mucho. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, la Avenida del Mediterráneo, desde los años 60 prácticamente, ahí no se ha hecho... Sí, y no es de lo peor, hay avenidas adyacentes que son peor. Pero, por ejemplo, volvemos a lo que Rock indica... Y que yo comentaba antes, volvemos a la idea de que nos tenemos que creer que Benidorm es un resort. Y todos somos parte del conjunto y todos tenemos que aportar para que el conjunto proyecte una imagen más o menos uniforme y que seduzca a la persona que nos visita y al que nos está buscando. Porque es que ahora sitios para elegir hay a patadas. Entonces, hay más playas que están muy bien. Las nuestras son de las mejores, ¿vale? Pero hay muchas más playas donde poder elegir. Y destinos que al haberse creado después son más nuevos, están no mejor mantenidos, sino menos desgastados por el tiempo, por decirlo de alguna manera. Y ponemos lo mismo, si yo arreglo la avenida del Mediterráneo, pero los comercios no van de acuerdo, ni la fachada de los edificios, etcétera, etcétera, pues estás teniendo un coste de oportunidad muy grande para la inversión que haces. Por eso digo que todos en conjunto tenemos que arrimar nuestro granito, que el ayuntamiento haga esta parte y nosotros nos comprometemos a la otra. Y habrá que llegar a un acuerdo con esas fachadas para que tengan una manera más o menos homogénea dentro que cada uno quiera mantener la identidad de su comercio, su producto, que también es lícito, pero con unos mínimos, porque es que hasta ahora creo que no había mínimos marcados y todo el mundo hacía de su capa un sayo para hacer el cerramiento. Y hay algunos que... Sí, tendrá mérito Benidorm. Que aún así, viene gente. En esos sitios que tú decías modernos, manuales, ahora están vacíos y nosotros seguimos llenos. Sí, tendrá mérito. Pero por lo que me están comentando, hablamos de ponernos todos de acuerdo. La Fundación Visit Benidorm se supone que en principio, cuando nació, surgió para eso, ¿no? Para poner a toda la sociedad, a todo el tejido turístico de Benidorm de acuerdo. Yo no sé si es que no está funcionando en ese sentido, porque en el sentido de la promoción y de tal vemos que, bueno, pues sí, pero en ese sentido yo no sé si es que no acaba de cuajar o cómo... Eso va más allá de las funciones sí, de la Fundación. Yo creo que también. Eso va a todo el destino de manera global y a todos los efectos. La Fundación... con el dinero que tiene, que maneja, pues,
no puede hacer nada más. Es, como decíamos de mayor, también tiene mérito que hagan lo que hacen con los cuatro duros que manejan. Ahí se ha perdido, con la fundación se ha perdido la oportunidad, no estaba pensada para eso cuando la iniciábamos, la programábamos, el proyecto de estatutos. Se ha perdido la oportunidad de que fuera un órgano de recaudación importante, para recaudar más que lo que ponía el ayuntamiento. Además de lo que ponía el ayuntamiento, por lo menos otro tanto. El ayuntamiento entonces ponía sobre 1.000.000 euros, 1.100.000 euros, y estábamos pensando que otro tanto, o sea, acercarnos a los 3 millones de euros. Y esa oportunidad se ha perdido y existe, pero en una cuantía que no le podemos pedir más cosas porque no se ha resuelto ese tema. Y con 400 o 500 mil euros, pues apenas para lo que hay, que ya creo que lo están haciendo muy bien, sobre todo la actual gerente, Leire, lo está haciendo muy bien, porque está por todos los sitios, se mete, es atrevida, osada, tiene nivel, conoce resortes y tal. Yo creo que le está sacando en exceso rendimiento a lo poco que maneja. Yo desde el principio siempre he entendido la fundación como que era para unir el sector y hacer una promoción conjunta, pero nunca oí que fuera encargada, ni tuviera presupuesto ni habilitación para hacer arreglos en la ciudad ni cosas de estas. Era la promoción de la ciudad hacia el exterior, de la marca, de captar nuevos nichos de mercado, de proponer nuevos nichos de mercado. Y eso sí que están haciendo, o por lo menos lo intentan, y sigo pensando que lo de la ciudad nos corresponde a todos nosotros, no a un ente que creemos para que nos represente. Yo creo que tenemos que ser sinceros y todos tenemos que ceder una parcela para que en conjunto el campo pueda estar un poco más unificado. Qué difícil va a ser eso, ¿no? Pues por eso cuesta tanto, por eso va tan lento, por eso cada vez que se hace una iniciativa de algún tipo, pues avanza un poco, se para, se queda ahí dormida, luego se retoma, pero es que el tiempo va pasando y hay cosas que de no ser tan urgentes y tan importantes, poco a poco el tiempo las está poniendo en urgencia y en importancia en un nivel superior. Porque, por ejemplo, ahora vemos los paseos, tanto el de Poniente como el de Levante, les hace falta, ¿no? Hay un... Mira, el de Poniente es de hace poquito, pero está... El de Poniente, bueno, hará falta algún arreglo. Las maderas de abajo... Sí, eso creo que está en vías de cambio. Están en ello, ¿no? Pero eso no es lo difícil era hacer un paseo diferente. El de Levante, pues, tampoco está mal si vistes a su alrededor otros arreglos. Yo creo que está peor... son la escena urbana de las calles, o sea, Avenida del Mediterráneo y adyacentes, por decirlo así, o algunas partes del casco antiguo, que no son ni antiguo ni moderno, y que tampoco aportan nada a la imagen de Benidorm. El casco antiguo se arregló, el antiguo se arregló, pero lo que quedaba adyacente... Lo adyacente pues se ha quedado bien, ni chicha, ni antiguo, ni moderno, ni nada. Pero bueno, Benidorm se vende bien, Benidorm tiene buena imagen. A pesar de todo esto, pues lo que hay que pedir es a ver si podemos aportar alguna cosa más, algún proyecto más fantasioso. Es que hemos perdido la fantasía, no del ayuntamiento, porque la Plaza de Toros, el Benidorm Paras, Aqualandia, el Casino Mediterráneo, el que hay ahora aquí, el que hubo en la vila, ¿qué más? Todo eso no eran iniciativas municipales, era de particulares, no, siempre privados, que invertían para tener negocio, claro, y aportar novedades, cosas que eran singulares. Y ahora no vemos cosas singulares desde el casino, ni antes ni después. Ahí llevamos, pues eso, 20 o 25 años que no vemos cosas. A nadie se le ocurre una idea especial que tenga más alcance. Pues no. La verdad es que hubo en aquellas épocas una hornada de empresarios que fueron aguerridos y osados en intentar cosas que además les decían, tú estás loco, ¿cómo van a hacer?
¿cómo vas a traer? ¿Qué va a hacer eso allí? Y luego funcionó y permitió otras mejoras. Ellos salían también beneficiados porque, como dice Rob, era un negocio. Sí, sí. Y si ese negocio en sí no era negocio, como tenían terrenos alrededor, se les revalorizaban y entonces los podía convertir con mejor ganancia, pero la ciudad ganaba. Lo interesante era que sí, sí, yo me gasto el dinero en una plaza de toros, pero a cambio me puedo hacer aquí un conjunto de edificios al lado de la plaza de toros y es mucho más vendible, y además la plaza de toros me articula entre Benidorm y donde están esos terrenos que quedaban fuera para poder llegar hasta ellos de una manera cómoda, de una manera bonita y con algo que llamaba la atención. Entonces se gastó el dinero en una cosa que permitió tener algo distintivo en una ciudad turística y sacó su beneficio, me parece lógico, me parece lícito. Hombre, es que y además es que tomó el riesgo en las dos cosas, ¿qué más se les puede pedir? Entonces, eso ahora mismo hace tiempo que no pasa, que no existe. Sí que es verdad que también la cantidad de legislación que había entonces y que hay ahora a veces te restringe y te encorseta ese tipo de ideas imaginativas que antes quizá era más fácil llevar a la práctica. Ahora se puede, pero tienes que cumplir tantas normas, no ya municipales, sino de todo tipo, que hay veces que los proyectos se hacen harto difíciles de la cantidad de tiempo que pasa hasta conseguir cumplir todos los requisitos administrativos y deshincha a mucha gente, que a lo mejor eso también tendríamos que revisarlo. Y un poco, lo que decíamos, lo más difícil, un poco de liderazgo empresarial, que no lo hay. No hay empresarios que destaquen, que descollen, que aquí se reúne, se ha hecho ahora un lobby alicantino para defender los intereses de la provincia de Alicante. No hay nadie de Benidorm. No hay nadie de Benidorm. Ni del sector turístico siquiera. No de Benidorm, sino del resto de la provincia. Y eso pues, se nota. Esas faltas se notan mucho. Ya para ir finalizando, nos quedan 5 minutitos. Benidorm, destino turístico inteligente. Lo anunciaba el pasado jueves la secretaria de Estado de Turismo, precisamente en ese acto, en esos premios turísticos. ¿Cómo lo veis? ¿Sería pionera a nivel europeo prácticamente? Yo no sé eso realmente en qué puede beneficiar a Benidorm. Mira, eso es una medalla que de momento viste muchísimo y encima es útil. Y encima tiene proyección de futuro, o sea, eso se habla, eso es cool, como decíamos antes. Yo creo que sí, estupendo, adelante. Lo que no conozco es el proyecto, lo anunció la secretaria de Estado y todos dicen, sí. Hombre, sabemos que hemos trabajado algunos, en Ipatur se ha trabajado bastante, para la definición de ese tipo de municipio turístico inteligente, Smart City, que se llama en inglés. Y que hemos participado algunos, han participado otros más, y la definición y lo que hay que hacer está. Ahora, que Benidorm hubiera decidido presentarse a hacer eso, no, yo no conozco el proyecto, pero ojalá sea verdad, me parece de fábula. Yo estoy tan sorprendido, como Rock. En cualquier caso, cualquier tipo de actividad e iniciativa para ponernos en los medios de comunicación, en las redes sociales y sobre todo en temas que tengan que ver con proyectos tecnológicos, por mí perfecto. Lo que no sé es cómo, de qué manera, quién, cuándo, para qué. Supongo que alguien lo habrá pensado, ¿no? Pero y a mí me gustaría poder acceder al documento para tener un poquito para de leerlo, ¿no? Tener más información y en cualquier caso me parece correcto y nosotros lo apoyamos, por supuesto. Pero como sí, empresarios faltaría más. Conocer de qué va eso es fácil porque en internet entras y dices sí. Smart City y te sale. Y ahora se ha creado una calificación española para las Smart City. Smart City español. Bien. Incluso para Smart City turística. Bien. Eso está ahí. Pero que Benidorm haya hecho la solicitud para apuntarse a eso, pues es lo que no sabíamos, que tampoco es tan difícil. Pedirlo o adherirse no es tan difícil. Que te lo conceda ya es más difícil. Eso es otra cosa. Eso ya hay que trabajárselo. Pero bueno, ojalá. Porque mira, mientras trabajamos en eso, no perdemos el tiempo. ¿Y cómo se prevé el invierno?
Ahí está la gran pregunta. Tengo la bola de cristal sin pilas. No, en principio, vamos a ver, si no pasa nada en la Comunidad Europea, en ninguna catástrofe económica, ninguna catástrofe de accidentes naturales, etcétera, etcétera, pues lo normal es que sea un invierno como los anteriores, sí que quizá un poquito mejor por el mercado anglosajón, porque el tipo de cambio de la libra, la verdad es que de 2 años para acá ha mejorado mucho, y queramos o no, pues se nota e incentiva, porque con las mismas libras tienes más euros. Los precios en Benidorm en invierno yo creo que son de lo mejor que van a poder encontrar en muchos sitios para el tipo de servicio y servicios complementarios que ofrece la ciudad en invierno, porque no olvidemos que aquí está todo abierto. Y lo normal es que sea por lo menos un invierno como el pasado. ¿Que irá mejor, peor, tal? Pues esto siempre va a 15, 30 días vista, más o menos van fluctuando las reservas. Pero hasta ahora lo que nosotros tenemos por parte de asociados es un volumen de reservas más o menos similar a las de los años anteriores. Quizás pueda haber algún repunte en apartamentos en tanto en cuanto el inserso se retrase, porque hay gente mayor que quiere venir, no opta al inserso, el hotel sin subvención no lo puede pagar y a lo mejor sí puede venir a algún apartamento. Tampoco estamos diciendo que sea una avalancha de ocupaciones ni de reservas, pero bueno, es un mercado que existió, que dejó de existir y que pues a lo mejor puede ayudarnos un poquito más este invierno, por lo menos en nuestro sector concreto. Tampoco va a ser para tirar cohetes. Y es pasar el invierno hasta la Semana Santa, que es cuando empieza a remontar las vacaciones más genéricas, pues con largas estancias de invierno, extranjeros que huyen del frío, que es lo que hemos tenido toda la vida, lo que sabemos dar, lo que sabemos ofertar, y que creo que ellos quedan contentos y vuelven todos los años. Es un empresario de alojamiento más cualificado que yo, desde luego. Yo creo que sí, está más o menos en esa... Para la evolución del turismo entran muchos factores que son ajenos a ti o al destino, y aquí lo tenemos. ¿Que la economía mejora en España? Mejor para los clientes españoles. ¿Que el cambio favorece a los británicos? Pues mejor para los de ahí. Y ¿que en algún sitio tienen problemas y aquí no? Pues mejor para nosotros. Y yo creo que no tenemos por qué pensar que haya nada, de momento, que nos pueda perjudicar. Por lo tanto, de igual para mejor. Pues señores, muchísimas gracias a los dos, Miguel Ángel Sotillo, Rob Gregori, por haber estado hoy aquí con nosotros hablando de turismo. Hemos aprendido un montón de cosas, hemos debatido sobre muchas cuestiones. Volvemos la próxima semana, ya lo saben, el miércoles a las 10:30 de la noche, aquí en Benidorm a Debate. Hablaremos de otros muchos temas. Hasta entonces.